Parece como si fuera ayer, cuando tras tantos años sin ninguna noticia oficial de Mega Man, finalmente anuncian un nuevo título de la saga principal. Y hoy en día, este 2018 terminó siendo uno de los años más fructíferos para Mega Man. Y ya pasadas unas semanas del estreno de este juego, hay bastante que decir. Personalmente, hubiese querido hacerle una mayor cobertura a este juego. No es que no la haya hecho, pero por circunstancias que detallaré en otro video, tanto el haber podido jugar y completar este juego, como el poder hacer esta reseña, demoró más de lo que quise. Finalmente pudimos experimentar, tras tantos años, un nuevo juego de Mega Man, que en verdad se siente una progresión, sin tener que recurrir a aprovecharse de la nostalgia con gráficos retro, ni refritar títulos ya existentes con compilados que, ojo, aunque los aprecio por intentar mantener relevante una franquicia antigua, este es un truco que ya conocemos de Capcom. Volcándonos de lleno en el juego, este título, además de ser una nueva entrega de la saga, nos provee un poco más de trasfondo sobre los personajes, más precisamente los doctores Light y Willy, y cómo inició su rivalidad y posterior enfrentamiento. De hecho, el juego inicia precisamente con un flashback. Si bien nosotros ya teníamos una idea de todo este conflicto, es la primera vez que se marca en un contexto reforzando aún más las posturas ya planteadas de estos personajes. Light, quien posee el ideal de que los robots, a medida que van evolucionando y adquiriendo características humanas, estos poco a poco terminen ganando los derechos que se merecen. En cambio, Willy, con una mentalidad más enfocada al beneficio propio, considera que los mismos deben mejorarse y utilizarse solamente para el beneficio de los humanos. Todo esto, sumado a la idea de implementar el sistema de doble engrane, o como dice su traducción, el sistema de doble mega, el cual aumenta las capacidades de los robots más allá de sus límites. Este sistema representa una gran carga para los mismos, elemento el cual provoca que Light se oponga a dicha idea. Y es así cuando Willy termina recordando aquel sistema de doble engrane tras despertarse de una pesadilla, y decide perfeccionarlo y ponerlo en práctica, atacando los laboratorios del Dr. Light y secuestrando a 8 Robot Masters para poner a prueba su sistema, los cuales estaban ahí para su revisión anual. Y así es como inicia otro nuevo enfrentamiento con el Bombardero Azul, el cual también recibió la mejora de dicho sistema para así poder hacer frente a las nuevas amenazas que este juego nos tendrá preparadas. Una crítica bastante punzante hacia este juego se vio reflejada hacia lo pequeño que es el conflicto en comparación a entregas anteriores, ya que aquí no solo no se muestra una amenaza real como ciudades siendo atacadas o un deseo de conquistar el mundo tan marcado, sino que este conflicto se reduce más a un choque de ideas y el deseo de probar la efectividad del sistema de doble mega. Honestamente, a mí esto se me hace perfecto. Digo, la verdad, ¿qué es lo que esperaban? Las tramas de los Mega Man clásicos nunca fueron complejas, y cuando estas lo eran, pecaban de exageradas o de plano ridículas. Digo, ya sabemos que Willy es el villano final a vencer, entonces, ¿para qué meter bolas curvas como por ejemplo, otro científico ruso lo hizo, o un robot que se estableció como bueno de golpe se haya hecho malo, o una especie de torneo mundial organizado por un tipo sospechosamente igual a Willy, o un robot alien, o peor aún, Roboenza? Mi punto es que los Mega Man, en especial los de la saga clásica, donde más brillan es en su simpleza. Una trama simple es lo que busco en estos juegos, elemento que me agradó encontrar en este título, ya que su trama y la manera en la que la plantearon junto al contexto del sistema doble mega va acorde y lo considero sensato para este juego. En el apartado visual, debo decir que este juego goza de un aspecto simplemente hermoso. Si bien estos gráficos no son nada revolucionarios, son perfectos para reflejar el estilo visual que Mega Man debió tener desde hace ya 2 entregas atrás. No me lo tomen a mal, adoro los gráficos y el estilo 8 bits de Mega Man, pero si tras el 7, 8 y más, vimos una evolución visual del personaje, ¿para qué volver a los 8 bits? Eso lo encontré como un retroceso innecesario y una mala manera de explotar la nostalgia de los fans. Si a mí me lo preguntan, me habría encantado ver a los Mega Man 9 y 10 con este estilo visual y que quizá, no sé, como una especie de DLC, me terminen vendiendo versiones en 8 bits del mismo juego. Algo así de cierta manera como lo es Mighty Gunvolt de Azure Striker Gunvolt. Creo que a esto sí lo podría llamar un buen DLC pago. Toma nota, Capcom. El rediseño de los personajes, aunque sutil, da a notar un refinamiento y actualización de los personajes, el cual se vio fuertemente influenciado por los diseños más recientes del mismo, como lo fue el de Super Smash Bros. En cuanto a los Robot Masters,
Estos gozan de diseños los cuales, para mi gusto, conservan la esencia de los robots clásicos. Son diseños simples que van con el estilo y sus conceptos, aunque como siempre se repiten en algunos casos, los mismos no carecen de sentido para nada. Incluso un detalle curioso, creo que esta es la primera vez en la que terminan cambiándole el nombre a dos Robot Master durante la traducción. Verán, Bounceman en Japón originalmente se llama Rubberman, que significa goma, pero dicho nombre fue cambiado ya que en Estados Unidos, rubber también es un término que se utiliza para referirse a los condones. Y bueno, no queremos que esto se preste al doble sentido. Por otro lado, Impact Man en Japón se llama Pileman. Quizá el cambio se produjo para que tenga más sentido, aunque aún así no se me hacía nada mal ninguno de estos dos nombres, y esto haría que el nombre de su arma, el Pile Driver, tenga más sentido. Personalmente, Jack Hammerman me hubiese gustado más. Ahora pasemos a lo que realmente importa en un Mega Man. El gameplay. En este juego contamos con un Mega Man el cual goza de todas sus habilidades clásicas. La barrida y el Mega Booster están de regreso, además de contar con las mejoras de Rush Coil y Rush Jet, los cuales en esta ocasión comparten barra de energía. Una decisión rara, pero que se compensa con el hecho de que ahora estas habilidades pueden ser asignadas a un botón aparte, para así no terminar cortando el flujo del juego teniendo que apretar pausa. A esto se le suma el gimmick de este juego, el sistema doble Mega. Mediante los botones R y L, somos capaces de utilizar los poderes de estos engranes, los cuales nos permiten, tanto enlentecer el tiempo a nuestro alrededor para poder esquivar más fácilmente los obstáculos, o hacer que el punto débil de un enemigo permanezca expuesto durante más tiempo, o también podemos reforzar nuestras armas con un poder extra, los cuales, en algunos casos, hacen que estas tengan habilidades nuevas, como por ejemplo, un ataque que ocupe toda la pantalla, una bomba gigante, o simplemente mayor duración y fuerza, además de que al tener poca vida podemos combinar ambas habilidades para tener aún más poder. Ahora, todo esto suena hermoso, sin embargo, hay una contra. Estas habilidades tienen una duración limitada, por lo que si abusas de ellas, podemos terminar quedando vulnerables, siendo incapaces de volver a usarlas durante un tiempo, o incluso que no podamos disparar normalmente, por lo que aquí entra en juego nuestra habilidad para racionar estos poderes y saber dónde y cuándo utilizarlos. En lo personal, estas nuevas habilidades las encontré como un nuevo agregado coqueto, y se nota mucho que el juego, en especial el diseño de niveles y sus obstáculos, están diseñados para que le saques provecho, pero tampoco al punto de generar dependencia. El juego es 100% jugable sin la necesidad de depender de los mismos. Elemento que me preocupaba en un inicio, ya que pensaba que estas habilidades podrían llegar a romper completamente el flujo del juego. Algo que también valoro mucho es que la mayoría de las armas de los Robot Masters son sumamente útiles para facilitarte el paso por el juego. Elemento que se destacaba mucho en los Mega Mans como el 7, el 8 y el 9. Siendo mis favoritas el Block Dropper, para atacar a enemigos fuera de mi rango, y las Bounce Ball por lo caóticas que pueden llegar a ser. Y ya que hablamos de diseño de niveles, pasemos a hablar de otro elemento importante en un Mega Man. Su dificultad. La saga Mega Man siempre se ha caracterizado por ser muy desafiante para los jugadores, habiendo títulos más difíciles que otros, aunque tengo que admitir que la dificultad en los Mega Man siempre ha sido causada por factores diferentes. A ver si me entienden con esto. Juegos como el Mega Man 1 o las entregas de Game Boy poseen una dificultad causada por sus limitaciones. El Mega Man 1 era muy rígido y su diseño de niveles puede no ser el mejor, pero esto se debe más a la época y conocimientos de aquel entonces. Mega Mans como por ejemplo el 2 poseen una dificultad que depende de nuestro uso de los recursos, es decir, si no usas el Metal Blade, el desafío será completamente distinto. Mega Man 3, en cambio, pone a prueba los conocimientos, las habilidades y recursos para que te valgas en los escenarios. Y así con los demás títulos. Hay juegos que se definen en limitancias técnicas, diseño de niveles, repartición de enemigos y uso de recursos. Todo esto ha terminado definiendo la saga clásica de Mega Man, y la idea de que por una razón u otra, cada Mega Man a su manera es difícil. Elemento sumamente positivo. Este Mega Man aprovecha muy bien estos apartados. El juego es difícil a simple vista, ya que de cierto modo filtra a los jugadores casuales de los experimentados. Uno si lo juega sin prestar determinada atención, puede llegar a parecer un juego difícil y hasta cierto punto injusto. En cambio, si aprovechas los recursos, tienes cierta memoria visual y te familiarizas
cosas con los controles. Por más que sea difícil, ningún obstáculo es insuperable. A decir verdad, este elemento me trajo muchos recuerdos de mis primeras experiencias con los Mega Man 5 y 3, los primeros que probé, ya que al inicio apestaba con estos juegos, pero tras perder con ensayo y error, lograba superar obstáculos que en las primeras veces se me hacían imposibles. Este acercamiento hacia el jugador es algo que en verdad extrañaba de un plataformero, y algo que aún siento que varios desarrolladores indies aún no comprenden. No me malentiendan, adoro varios juegos desarrollados por empresas indie, pero a veces siento que en el afán de destacar, buscan atraer al público con la explotación de mecánicas, entre comillas, nunca antes vistas, y se olvidan de un elemento básico, enseñar y hacer crecer al jugador. Muchachos, el que un juego sea difícil por ser difícil, no lo hace bueno, lo hace selectivo con su público. Podrá parecer que los Mega Man caen en esta categoría, pero exceptuando algunos casos, los Mega Man, en especial los clásicos, están diseñados para que el jugador aprenda, observe, memorice, experimente, explore y se arriesgue, elemento que siento que esta entrega cumple perfectamente. Ahora, otra crítica hacia este juego es justamente eso, una vez dominado el mismo, este pierde su reto. Aquí la verdad no entiendo, ¿el pulir tus habilidades es malo? ¿Acaso olvidaron el sentimiento de satisfacción que se obtiene tras sortear un reto que nos parecía imposible al inicio? Quienes hayan visto los streams notarán lo mismo que yo experimenté en un inicio. Jugando completamente a ciegas, ya que el juego solo lo tocaba durante los streams, veían cómo moría varias veces en cierto punto o no podía evitar que cierto enemigo me derrote. Pero luego, tras memorizar patrones, terminaba venciéndolo sin que me toquen. Eso, créanme que se siente muy reconfortante. Ahora, aún así, tras todo lo que dije, debo decir que hay puntos donde la dificultad no es que sea mala, excesiva o injusta, sino más bien, Mega Man 11 es un juego donde los errores se pagan caro. Un mal movimiento, un mal salto, el dejar a un enemigo vivo puede ser la diferencia entre pasar un nivel o morir ahí. Y dependiendo del nivel de dificultad que elijas, los checkpoints van a ser muy escasos. Yo lo jugué en normal y créanme, odié los puntos de inicio y el game over te tira de nuevo al inicio del nivel. Llegaba a ser tan frustrante que a veces pasaba las partes que antes me trancaba siempre en un solo intento con tal de poder avanzar lo más posible con la mayor cantidad de vidas y energía sea necesaria. A ese nivel de tensión te podía llegar a dejar. Aunque también hay maneras de facilitarte las cosas. La tienda de tornillos volvió y créanme que esta será tu mayor aliada en el juego, ya que además de poder comprar vidas y tanques, hay mejoras y ayudas que te pueden salvar el culo, como evitar morir tontamente contra precipicios y púas, e incluso, tras finalizar el juego, obtienes mejoras que hacen a tus habilidades de armas y engranes infinitas, que, aunque están muy rotas, las encontré como una recompensa similar a la de la armadura Ultimate en el X6, un regalo que sientes como una recompensa tras tanto esfuerzo tratando de pasar el juego. Ahora, hablando de elementos técnicos, aquí me encuentro en un punto intermedio. Comencemos con la música. Una crítica muy severa ha sido este apartado, tachándolo de genérica. Y la verdad es que es cierto en parte. Verán, cuando el juego se presentó y se probaron las demos, escuchamos temas de música excelentes. El tema del tráiler del inicio, el cual terminó siendo el del escenario de Fuseman. El tema de Blockman, que aunque en un inicio parezca genérico, es de esos que te terminan ganando al oído. La música del título, la cual simplemente refleja la esencia pura de lo que es un Mega Man. El tema de la pantalla de selección de jefes, son de esas melodías que terminas tarareando sin darte cuenta. Pero cuando después conoces las demás piezas, como que sientes que te vendieron lo mejor al inicio, o al menos así lo parece. Es cuestión de ponerse a escuchar, diría yo. Y las piezas instrumentales que te dan como DLC de preorden, si tienes oído para la música, siéntate, relájate y disfrútalas. Ahora, en cuanto al apartado de voces, aquí también hubieron quejas, las cuales entiendo y a la vez no. Mega Man nunca fue muy agraciado en el apartado de voces, así que aquí jugaron a lo seguro. No solo contamos con voces inglesas, las cuales esta vez se nota mucho que le metieron ganas, sino que también dejaron el audio japonés como opción, y ambas cumplen su rol por motivos diferentes. Por poner el ejemplo más simple, Mega Man en inglés ahora tiene una voz hecha por un actor masculino. Esto trajo
quejas a la hora de que no se escucha como un niño. Personalmente, prefiero esa voz a la de una niña. En cambio, en japonés, Mega Man tiene un seiyuu femenino haciendo voz de niño. Y aquí también cumple, ya que, a diferencia del inglés, en japonés los seiyuus, o al menos la mayoría, cuando son mujeres interpretando a jóvenes, saben disfrazar la voz o hacen que esta no se escuche femenina. Así que si eres un friki otaku que le gusta escuchar las voces de sus seiyuus y personajes de anime favoritos, aquí hay muchas. En cambio, si te gusta lo tradicional y gringo, el inglés está bien también. No hay de dónde quejarse, la verdad. Ahora, voy a tocar un tema el cual era inesquivable tratándose de Mega Man, los cuales son la nostalgia y el fanservice. Este juego, si bien como muchos buscan capitalizar el mayor público posible, todos sabemos que quienes más atención le van a prestar van a ser los fanáticos del Bombardero Azul. Así que hay que ver cómo estos pueden satisfacer sus gustos tras 8 años sin juegos. Y aquí diría que fue mixta la cosa. Por ejemplo, hay elementos que me parecieron innecesarios. El tener que enfrentar otra vez a Yellow Devil fue un recurso pobre en mi opinión, y más siendo uno de los bosses más odiados de toda la saga. Y si querían apelar a la nostalgia, podrían, no sé, haber usado el dragón del segundo juego, qué sé yo. Aunque sí, tengo que admitir que a veces los fans se pasan con sus quejas. En serio, hubo gente que se quejó y armó rage porque Mega Man no queda congelado en el aire durante las transiciones de una puerta a otra, o el hecho de que Willy no mueve las cejas al salir de su nave. En serio. En cambio, por otro lado encontré elementos muy buenos y guiños que no todos notaron, como por ejemplo, la escena final de Mega Man volviendo al laboratorio fue una alegoría al ending del primer Mega Man. Otro detalle, que Tundra Man fue diseñado por Cossack. ¡Tengo un hermano! Son estos detalles minúsculos que me dejan con un buen sabor de boca, en lugar de estarme fijando si el viejo pelotudo mueve las cejas o no. ¡Por favor! Incluso la teorización del nombre del Robot Master que aparece de fondo y la sospechosa ausencia de dos personajes clave da cabida a un futuro probable DLC. El cual, siendo honesto, con lo que obtuve aquí, si este DLC expande un poco más la historia de este juego y agrega nuevos elementos, lo compro sin dudar. Ahora, tras haber jugado y analizado este título y tras haber esperado 8 años por un nuevo Mega Man, solo falta contestar dos preguntas. ¿Es este título el salvador de la franquicia? Y más importante, ¿este era el Mega Man que esperaba? Hoy en día, estamos en una época donde podemos gozar de franquicias nuevas y viejas por igual, ya sea en títulos compilatorios, o las siempre fieles descargas virtuales, o nuevos títulos que se asoman por aquí y por allá. Decir que una franquicia está muerta es un término exagerado, y más con lo fuerte que es el mercado de videojuegos actual. Eventualmente, un nuevo Mega Man iba a aparecer, así como un nuevo Metroid, e incluso a futuro quizá veamos un nuevo Castlevania. Parece que Konami al fin aprendió algo y decidió relanzar Symphony of the Night y Rondo of Blood como compilado. ¡Incluso Bubsy volvió! Si Bubsy volvió, cualquiera puede volver. Un nuevo Mega Man era cuestión de tiempo, y más en fechas de aniversario. Y tal y como lo dije en este video, si las ventas de los más recientes títulos tienen éxito, se barajarán futuras ideas que pueden convertirse en los juegos que tanto venimos esperando. Es solo cuestión de tiempo. Y si lo considero un salvador, pues diría que sí, y lo explicaré con la segunda pregunta. Muchos se han quejado de que este es un juego intrascendente, que no suma nada al lore y que es un simple y triste New Super Mario Bros. Y aquí me pongo a pensar, un juego totalmente nuevo, con nuevos diseños, nuevos gráficos, ambientación, niveles complejos, nuevas habilidades, tras 8 años sin nada, ¿eso es poco? Yo no juego un Mega Man por su trama, lo hago por todo lo demás, por lo que es un Mega Man, niveles, Robot Masters, desafíos, eso es lo que adoro de un Mega Man. Sí, su trama era simple, pero era lo que quería, y lo que siempre dije, yo lo que quería es que este juego sea un capítulo más, no un cierre de ciclo, ni el Mega Man revolucionario que rompa todos los esquemas. Quería un Mega Man, y eso es lo que recibí. Un gran retorno de mi personaje favorito, y una carta a mi yo del pasado, quien volvió para volver a sufrir y disfrutar con un título que la verdad me encantó. Esto es todo. Esta reseña ha sido una travesía, ya que había tanto que decir y aún siento que me quedé corto. Sígueme en mis redes sociales. Soy Dusman y les digo, cuando juegan algo, piensen qué es lo que buscan en este título y no lo que las reviews les dicen que deben ver.